localizan cuerpo y cabeza de hombre en dos lugares distintos la mañana de este martes en el municipio. A las 2 de la mañana se reportó que en las calles León Guzmán, esquina con Guadalupe Victoria, se encontraba una bolsa de plástico negra, la cual en su interior tenía el cuerpo sin cabeza de un masculino. Al acudir la policía municipal y ministerial, se localizó una cartulina blanca en la cual el fallecimiento se lo adjudicaba un grupo criminal, sin dar más datos de lo escrito. Posteriormente, a las 9 de la mañana, se recibió el reporte por parte de Seguridad Pública de que en la calle Pino Suárez, esquina con Antonio Plaza, se localizó una bolsa de plástico color negra con una cabeza humana. Al lugar llegaron autoridades ministeriales para realizar la investigación correspondiente. El occiso fue identificado como Fernando Calderón Montaño, de 22 años de edad, y quien, de acuerdo a la autopsia de ley, la causa de la muerte es asfixia por obstrucción de vías aéreas superiores.